Buenos días por la mañana y bienvenidos a otra semana conmigo. Esta semana va a ser de universidad, trabajo, me voy a cambiar las uñitas, así que me vais a acompañar. Y nada, ahora como os he dicho esta mañana en mi to-do list de Instagram, que siempre os pongo pues lo que voy a hacer, tocaba ordenar la habitación y ahora mismo estoy con el tocador, así que os voy a enseñar qué estoy haciendo. Bueno, estaba recogiendo el tocador un poco y la verdad es que me he agobiado porque aquí había un montón de cosas y ahora es como que lo he dejado un poquito más ordenado. Aquí he puesto cosas que utilizo pero no tanto, aquí como mis básicos de maquillaje, el primer, las esponjitas, etcétera. Aquí todo lo que viene siendo bronceador, iluminador, colorete y polvos translúcidos, los pintalabios que más uso, pegamento de pestañas, cacao y las pincitas para maquillarme. Y aquí están los brillitos por si acaso alguna vez me pongo brillitos y las paletas de sombras, que la verdad es que tengo también esta y esta, que no sé dónde ponerlas porque aquí tengo de Naked y tengo otra de Too Faced de colección de San Valentín. Y por si fuera poco le estoy dando bolsas de maquillaje que no uso a mi madre por si acaso ella lo quiere reutilizar o algo, así que en eso estamos ahora mismo. Mirar qué bonito ha quedado la parte del pelo. Tengo aquí las cintas del pelo, que la verdad es que tengo muchas, son de Shein. Aquí las gomas de pelo, gomitas de color marrón, gomitas de color negro y así un poco más finitas. Accesorios para las trenzas, scrunchies, todas las pinzas. Atrás tengo las sombras de ojos, masajador facial, peine del pelo, aceite del pelo y las cintas para no mojarse los brazos cuando me hago el skincare. Así que mirar qué bonito ha quedado la zona del tocador. Ahora solo me falta poner la parte de arriba y os enseño todo. Bueno, ya organicé todo mi tocador y toda la habitación, está súper organizadita y os he hecho fotitos de la ropa que me compré ayer porque os la quiero subir a Instagram con todos los links de cada prenda y todo, así que bueno, me podéis seguir, que tengo, aparte de subirla, os las destaco para que cada vez que queráis mirar ropita o outfits o lo que sea, lo podéis tener a mano de la ropita que me compro. Y nada, ahora me he preparado la comida, que mirad qué ensalada, qué buena pinta tiene. Y por supuesto, mi creatina, que la compro en Procis, que tenéis un código de descuento por aquí y aparte os dan regalitos si lo usáis. Y está súper bien, sabe a Coca-Cola, por eso el color, y está deliciosa. O sea, es que es una manera de tomar creatina súper rica. Y nada, voy a subiros eso, lo de las fotitos que os he dicho. Y cuando termine de comer, ya os aviso porque nos tendríamos que preparar para ir a la universidad. Bueno, os estoy grabando un como outfit así para Instagram de otoño. Y bueno, llevo un montón de tiempo probándome ropa y en 20 minutos me tengo que ir ya a la uni, así que os voy a grabar un último vídeo para Instagram y para TikTok de vístete conmigo para ir a la universidad. Y nos vamos, que nos vamos a la uni, que luego vamos al gym, voy a hacer un batido de prote a ver si me da tiempo y nos vamos, así que vamos para allá. Bueno, pues ya estaría el outfit, me he puesto los pantalones con las New Balance, un top súper básico y nos vamos para la universidad. Voy a hacer mi batido de proteínas y nos vamos. Llegamos a la universidad, así que nada, vamos para clase, que tengo una asignatura y de ahí nos vamos al gym. Bueno, ya está acabando la clase, así que nada, vamos de camino al gimnasio. Bueno, ya salimos de clase, así que me voy a tomar el batido de proteínas y nos vamos para el gym. Bueno, acabo de salir ya del gym. Lo siento, mis pelos, llevo un moño alto. Estoy agotada y no sé por qué, pero bueno, he hecho peso muerto, hip thrust, patada en polea normal y patada en polea lateral. Y ya he estirado y me voy a casa porque la verdad es que estoy súper cansada. Mañana me han cancelado la primera clase, o sea que la tengo online. Y no tendría clase hasta las 2:30. Entonces guay, porque voy a hacer todo el día en casa y luego ya me iré al gimnasio a la hora que yo quiera. Y así es como que me da muchísimo más tiempo organizar los vídeos. El miércoles tengo clase por la mañana y luego me voy a hacer las uñas. Así que
por esa parte súper bien, porque es como que las 6 horas esas como que la canjeo, por así decirlo. Y nada, así que vamos a llegar a casa, vamos a comer y ya me ducho. Así que nada, este lunes ha sido un poco, no caótico, porque he hecho bastantes cosas, o sea, productivas. He recogido un montón la habitación, eso es verdad. He limpiado un montón, lo he dejado todo como súper perfecto. He grabado un montón de contenido que lo tendréis en Instagram. Y la verdad que ha sido bastante guay, así que vamos a ver cómo se depara el martes de estar todo el día en casa y hacer clases online. Nada, acompañarme durante esta semana. Y nos cambiamos las uñitas el miércoles, que no sé qué me voy a hacer. Creo que os voy a pedir opinión por el canal de difusión de Instagram, que ya sabéis que tengo un canal de difusión donde subo cositas extras a las que subo por historias. Así que nada, vamos para casa. Buenos días por la mañana. Bueno, hoy estamos a martes. Son las 11:48 de la mañana y literalmente desde que me he levantado a las 9 de la mañana llevo sentada en la mesa haciendo cosas de trabajo. Tenía que editar unos vídeos, tenía que hacer unas colaboraciones, tenía que hacer unas cositas de pedir pedidos y cosas. Y la verdad es que intento irme a duchar y me mandan una cosa para tener que hacerla. Bueno, pues que no paro. Entonces, pero súper agradecida yo de verdad de poder hacer todo esto. Y nada, ahora voy a aprovechar que está todo como un poco más en la calma y me voy a duchar porque me quiero lavar el pelo con los nuevos productitos que creo que os enseño por Instagram. Y me apetece muchísimo darme un agua y ducharme y a dejarme preparada. Bueno, aparte he hecho la to-do list, que lo habéis visto, que creo que os lo he enseñado un poquito. Así que nada, la primera cosa que tengo que hacer es ducharme, así que vamos a empezar por el principio. Y nada, tenía pensado ir a clase a las 2:30, pero creo que va a ser imposible, así que creo que hoy me lo voy a tomar como un día sabático y luego ya nos vamos al gimnasio tranquilamente sobre las 5 o 6 y así me da tiempo a dejar todo perfecto, porque mañana me voy a cambiar las uñas y no voy a estar 6 horas en el Starbucks como todos los miércoles. Entonces tengo que dejar el vídeo preparado desde hoy para que mañana lo podáis tener, porque no voy a tener tiempo para editar, no sé si me explico. Entonces tengo que dejar todo preparado, así que nada, vamos a ducharnos lo primero de todo. Nos salimos ya del gym, que como habéis visto se ha podido grabar muy poquito, pero algo creo que sí que se ha podido grabar hoy. La verdad es que había muchísima gente en el gimnasio, era martes, y es que antes me daba menos vergüenza grabar porque al fin y al cabo no conocía tanta gente. Por la tarde son todos como mucho más habladores, entonces conozco a mucha más gente y me da mucha vergüenza sacar la cámara o poner el móvil a grabar porque la gente pasa, tampoco quiero sacar a la gente y tal, entonces me da como un poco de cosa. Pero nada, voy a subir a casa, voy a cenar y
voy a editar el vídeo de mañana miércoles, que es cómo crear tu rutina perfecta. Tengo que editarlo ya y dejarlo exportado aunque sea, porque mañana me hago las uñas a las 12 de la mañana, así que ya veréis qué hago. En el canal de difusión estoy pidiendo opinión. Y nada, así que a ver qué tal se ve para mañana. Luego por la tarde, noche, tengo que ir a Sprinter a recoger ropita para hacer un vídeo. Estoy muy emocionada. Y el lunes que viene tengo a lo mejor una premiere de una película. Me muero. ¡Qué ilusión! Ya lo veréis en la siguiente semana. Que esto literalmente es como un reality. Buenos días por la mañana, bienvenidos a este miércoles. Bueno, hoy la verdad que va a ser un día súper ajetreado, así que os voy a explicar un poquito ahora, porque si no llego súper tarde a clase y tengo muchas cosas que hacer. Entonces, ahora son las 8, entro a clase a las 8 y media, 9, así que de momento llego perfecta, aunque hay bastante atasco. Y nada, luego de ahí nos vamos a ir a una salita de la uni a editar el vídeo de YouTube para dejarlo ya exportado, subido y todo. Y luego nos vamos directas a hacernos las uñitas, que tengo cita a las 12. Y en cuanto acabe nos vamos al Starbucks o a la universidad, porque tendré que comer algo porque no habré comido nada. Y seguimos editando cositas que tengo que editar, etc. Luego nos vamos a ir al gimnasio, vamos a entrenar, y de ahí nos vamos a ir al Plaza Norte porque tengo que ir a Sprinter a recoger ropita para grabaros un vídeo el jueves, y tengo que ir sí o sí hoy a recoger la ropa. Entonces ese va a ser mi día. Luego cenaré con mi amigo que me acompañará, supongo, y llego ya a dormir porque el jueves tenemos que grabar el día entero con la ropita, que no me puede hacer más ilusión. Yo creo que os va a encantar, y así se depara mi día. Así que vamos a ver cómo se depara, a ver si nos cambian los planes y eso, así que vamos para allá. Bueno, después de media hora ya he conseguido aparcar, porque no había ni un solo hueco en el parking que tengo que ir, es decir, en el parking del C o del B. No había ni un solo hueco, he tenido que aparcar en el parking del A. Si es que hay coches dando vueltas, es que no me lo creo. O sea, ¿cómo viene tanta gente a la universidad? No, la gente no viene tanto a la universidad. No entiendo nada. Bueno, después de 20 minutos buscando aparcamiento he encontrado uno, así que nada, ya vamos de camino a hacernos las uñas, que las tengo tal que así, están ya súper 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 crecidas, y de camino para allá, andando, voy a seguir buscando diseños porque no sé muy bien qué hacerme todavía, así que nada, a acompañarme. Ya estamos, así que vamos a ver qué me hago. Al final han quedado negras, súper cortitas, me parecen súper bonitas, súper elegantes, y yo una vez la aficioné al negro y he vuelto y no me pueden gustar más. Que nada, han quedado así, me parecen súper bonitas, están bastante cortitas como podéis ver, cosa que agradezco porque sí que es verdad que cuando estoy con el iPad o estoy editando cualquier cosa, prefiero que sean un poquito más cortitas. Así que nada, me has puesto negras porque otoño, Halloween, no sé qué, me apetecía algo oscurito y ahí nada. Me encanta. Ya estoy en la uni, que he venido a comer al edificio A, que hacía un montón que no comía aquí. Así que vamos a ver qué nos pedimos y a ver qué hay de comer. No sé si te lo has escuchado muy bien, pero me cogí el puré de calabaza, que está muy bueno, y unas brochetas con puré de patata, y estoy viendo El cuerpo en llamas, que me queda súper poquito para acabarla, ya como 2-3 capítulos, y nada, así que luego ya me metí a la clase, la semana a las 4 y media, y de ahí nos vamos al Sprinter, porque tengo que recoger, tengo que recoger todo el paquete de ropa para grabar el vídeo de mañana, y de ahí al gimnasio.
así que vamos a ver cómo se depara el día, la tarde, la vida y todo. Pero estoy enamorada de mis uñas, me encanta. Bueno, acabo de salir ya de la última clase, que era gestión de la innovación, y la verdad que súper bien. Y nos vamos de camino al Sprinter a coger toda la ropita que necesito para grabar el día conmigo. Así que en cuanto la tenga en casa os enseño a ver qué tal y a ver qué me cojo. Y nada, luego de ahí voy al gimnasio, entreno un poquito, me ducho y voy a cenar con un amigo y a casita. Así que vamos para el Sprinter, que me hace mucha ilusión. Nunca he tenido que ir a una tienda a coger ropa gratis para una colaboración, así que estoy un poco nerviosa y no sé cómo afrontar la situación, pero bueno, vamos para allá. Yo lo que estoy viviendo hoy me parece surrealista y nada, estoy cogiendo todas las cosas que veo que me gustan y que yo creo que os puede gustar para el vídeo, así que muy 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 contenta. Bueno, pues así salgo de la tienda, así que nada, cuando llegue a casa mañana por la mañana os enseño todo lo que me he cogido porque vais a flipar. Bueno, ya voy para casita, que ya he terminado de cenar con mi amigo, que hemos cenado en el Goico. Y nada, vamos a irnos a casa, vamos a lavarnos la cara y vamos a dormir. Y mañana ya os hago haul de todo. Buenos días por la mañana, bienvenidos a este jueves. Hoy la verdad es que está siendo un día bastante movidito porque tengo que grabar un vídeo para una marca y estoy que no me da tiempo a grabar nada. Y mientras estaba maquillándome me ha llegado un paquetito de MAC, creo que es el de MAC, así que... Son dos bases de maquillaje que me encantan, creo que son otros dos tonos, sí. Ya tengo cuatro iguales. Mirar. Me encanta, así que nada, ya lo probaremos y a ver qué tal. Así que voy corriendo a grabar el último outfit para la universidad y me voy. Ya nos vamos a la uni, que me he cogido la sudadera que me cogí ayer, con las zapatillas que me cogí ayer y las mallas que me cogí ayer. Y la bolsa nueva, que os tengo que hacer haul cuando venga a casa. Así que nos vamos a la uni. Bueno, pues ya hemos terminado de comer, que hemos comido en el edificio A, que es este de aquí atrás, y la verdad que está súper rico. Yo he cogido sushi y una ensalada de pasta con un montón de toppings muy ricos. Y ahora vamos para clase, que nos quedan 2 horas libres, así que no sé qué vamos a hacer, pero eso. Ya estoy en el gym, que tengo la bolsa, así que nada, vamos a seguir grabando el día conmigo con la ropita que cogí ayer en Sprinter. Y vamos a hacer un poco de pierna y a ver si puedo correr luego un poquito, así que let's go. Bueno, ya acabo de salir del gym y nada, vámonos para casita. Os he puesto algunos clips en vertical porque tenía que grabarlos para la campaña y como que mi cámara ha detectado un vídeo que no se puede leer, entonces no me dejaba grabar y eso, así que os lo he grabado todo en vertical y espero que os pueda servir un poquito. Por Instagram os voy a subir mi entreno, ya lo sabéis, así que nada, vámonos para casita. Buenos días por la mañana. ¡Qué sueño! Bueno, ya me he preparado el desayuno, que me he hecho matcha en este vaso, que no puede ser más bonito. Es de Shane, me vino ayer, que no os grabé el haul porque llegué a casa a las 10 de la noche y no pude grabároslo, pero ahora os enseño. Me cogí este vaso y otro en forma de lata,
Mirad qué bonito. Y luego me cogí lacitos, diademas. Bueno, ahora os enseño. Y también de desayunar me he hecho una tostada con jamón serrano y dos tortitas de maíz con aceite y pavo, que me encanta. Así que nada, voy a contestar algunos mails, tengo que hacer algunas cositas de trabajo, quiero organizarme un poquito el día y ya me pongo a ordenar la habitación y a vestirme porque nos tenemos que ir a la uni. Así que acompañarme en este día a ver cómo nos organizamos todo, porque tengo que comer como a las 12:30 y a las 3:30 tengo clase, siempre me pillo atasco, quiero salir un poco antes, así que vamos a ver cómo lo administramos y os voy contando todo. Bueno, antes de maquillarme, que ya he terminado de desayunar, me he estado haciendo la to-do list en el cuaderno. Voy a enseñaros un poquito el paquete de Shein de ayer, que bueno, aquí podéis ver un poco lo que me pedí. Porque como que veo últimamente en Pinterest un montón de lazos, que la gente lleva un montón de lazos. Y me encanta cómo queda, que por cierto os dejo mi Pinterest por aquí, porque amo los Pinterest de la gente y amo ver Pinterest, entonces yo creo que el mío os puede gustar mucho. Y tengo un apartado que es en plan pelo y veis que hay como un montón de lacitos que me encanta, diademas también, pero es que los lazos se llevan últimamente un montón y me apetecía mucho tener porque yo no tenía nada de lazos. Entonces piensen que vendían como paquetes y me cogí el blanco, el negro, que vienen como con una pincita atrás y es súper fácil de poner, el marrón, el camel, el beige y el blanco. Luego me cogí lacitos en gomas de pelo, que yo creo que para hacerse una trenza o algo pues ya tienes el lazo hecho. Cintas en plan así para hacer el lazo tú a medida como te guste. Y eso fue lo que me cogí de tema lazos porque sentía que era súper útil ya que me iba a hacer un montón de lazos. Luego me cogí este espejo que mirar qué bonito, pone Miu como si fuese de Miu Miu. Y me encanta porque es espejo, que ahí veis la cámara. Y el peine, que para la uni me viene genial, no tenía nada así. Y eso sí que me encanta. Luego también me cogí este pack de diademas que os he enseñado en Pinterest, que estaban súper chulas, que es esta así como con este efecto a lo Blair Waldorf, fan. Esta así como blanquita, esta que es así como de perlas, que me parece preciosa, esta que es así como fruncida blanca y una negra simple muy bonita. Y luego me cogí dos vasos, que uno es este y otro es este. Bueno, está sucio y no es plan de enseñaros. Y también me cogí este top, que es que se llevan ahora un montón estas cosas así como que cuelgan. Y dije, bueno, pues por probar me cojo este top, que aparte estaba rebajado, que es lo que me costó como 3 euros. Y es de súper buena calidad, o sea, viene con etiqueta y todo. O sea, una etiqueta que pone Shein New, así que me parece precioso. Es transparente, así que tengo que ver cómo me lo pongo, si con un top debajo o con un sujetador lencero, la verdad no lo sé, pero mirad qué chulo. O sea, no sé, me pareció muy bonito y cuando lo vista y tal os subiré una fotito en Instagram para que lo veáis. Así que nada, vamos a terminar de organizar la habitación, que la tengo hecha un desastre de paquetes. Y vemos qué comemos porque son ya casi las 12 y no tengo nada de pensado de comer. Así que vamos a organizar todo. Vamos a terminar algunas cositas que tengo que hacer, otras cositas de la uni. Y os voy diciendo. Segundo macho del día porque, bueno, sabéis que estoy colaborando con Sprinter, ya os lo he dicho, tal. Vale, pues necesitan unas fotos que sean tipo que se me vea más la cara, tal, más al aire libre. Entonces, tengo que, bueno, me he vestido totalmente. Me he preparado igual que ayer para hacerme las fotos para la portada del reel. Y nada, voy a hacer algunas en casa para ver si me gustan o tal. Y luego ya saldré a la calle si no me convencen a hacerlas. Y antes de las 3 se las quiero enviar porque quiero tenerlo ya todo hecho. Así que nada, voy a ver si puedo hacer las fotos ahora y a ver si me da tiempo. Porque yo tenía estructurado una cosa y ahora mismo se me han cambiado todos los planes. Pero bueno, no pasa nada. Literalmente me he venido a la calle a grabar los vídeos. Espero que luego las fotos estén bien y que la marca diga bien. Entonces, nada, a ver qué tal, porque tengo que irme, o sea, tengo que comer y tengo que irme a la universidad ya. Y espero que la marca me diga approve. Entonces, nada, vamos para casita que me he puesto la sudadera y estoy sudando. Bueno, al final el outfit ha quedado así. Llevo las zapatillas de Sprinter, que no me acuerdo cuáles son, las Kurt, no sé qué. Y bueno, yo creo que voy súper básica, súper cómoda. Y para una clase y volver a casa, más que suficiente. Bueno, ya nos vamos. Me he puesto este lazo en la trenza, que sinceramente no sé si queda bien, pero bueno, me apetecía estrenarlos y he dicho, ¿qué me hago para estar cómoda? Pues un lacito. Así que nada, cogemos nuestro termo y nos vamos a la universidad para dar una sola clase, espero no pillarme mucho atasco. Y nada, así que vámonos.
que así ha quedado el look. Llevo, ya os lo he enseñado, las zapatillas y así queda. Así que nada, estoy un poco cansada, pero nos vamos a la uni. Bueno, ya voy a quedar con mis amigos de la uni. Como podéis ver, este es mi look. Llevo la chaqueta, pero para conducir llevo las zapatillas. Así que nada, las botas en la mano y vamos al coche. Y bueno, de peinado llevo el lazo. No sé si se alcanza a ver, pero me apetecía mucho ponerme el lacito. Y nada, os cuento un poco mis planes. Vamos a ir ahora a cenar al Sumo de Castellana. Y de ahí nos vamos a ir a jugar al bingo. Yo no soy mucho de... es que nunca he jugado al bingo. Y estas cosas de apostar y tal, pues no me molan. No son de mi estilo, pero vamos a ver qué tal. Bueno, este es el outfit entero. Que mirar qué bonito. La verdad es que me encanta. Y nada, ya hemos comido y vamos ahora al bingo. Bueno, ya estamos en casa. Son las 4 y 20 de la mañana. Me lo he pasado genial, genial, genial. He bailado un montón. Así que nada, vamos a descansar, que mañana pretendo levantarme pronto. Buenos días por la mañana, bienvenidos a este sábado. Bueno, como podéis ver en mi cara estoy agotada, tengo unas ojeras que no puedo conmigo. Y es que me he levantado a las 10 de la mañana, sabéis que ayer llegué como a las 4 de la mañana a casa. Y entre que me dormí tal, me dieron casi las 5 de la mañana. Y literalmente he dormido 5 horas, un poquito menos, porque me he levantado como a las 9 y media o así. Y hasta que me he levantado del todo eran las 10, pero abrir el ojo lo he abierto a las 9 y media. Entonces estoy como muy cansada. Esta mañana he estado editando el vídeo de YouTube de mañana, porque si no, no me va a dar tiempo, que creo que eso lo he grabado. Y después de comer me he dormido la siesta. Yo odio dormir la siesta porque estoy luego toda la tarde como así, con ganas de dormir. Entonces siempre intento como que no dormírmela. Pero hoy ha sido inevitable, me he dormido y ahora mismo son las 6 y cuarto y pretendo hacer cositas de la uni y cositas de editar. Pero antes os quería hacer un haul de lo que cogí en Sprinter, que creo que nunca os hice haul. Os enseñé un poquito por encima, pero nunca os hice haul. Así que os lo voy a hacer. Vamos a empezar por zapatillas que me cogí. Estas de aquí, que seguidme en Instagram para saber todas las referencias, los links y todo, porque la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, son estas de aquí, que sean como unas Air Force, pero no llegan a ser unas Air Force, que la verdad es que me parecen preciosísimas. Luego me cogí estas que para mí son preciosas, que son como unas Dunk, pero en rosita, son otro modelo, no me acuerdo qué modelo son, lo siento muchísimo, pero mirad qué bonitas, los cordones son como medio brillantes, no sé, me parecen preciosísimas. Además el color es como un rosa chicle clarito, precioso, y estas me encantaron. Y luego para el gym, para correr, me cogí las Oka, porque bueno, sabéis que yo siempre hago cambios de ritmo después del día de entrenamiento, y necesitaba unas buenas zapatillas para correr, y estas son increíbles, no pesan absolutamente nada y son preciosísimas, mirad qué chulos. Me encantan. Luego de complementos me cogí un paquete de calcetines, grises, blancos y negros, que los grises ya los utilicé para hacer el vídeo. Luego me cogí esta gorra preciosísima, que la verdad es que hacía tiempo que la había mirado y me encanta, con el stick así en plata, me parece preciosa. Y esta bolsa de entrenar, que mirad qué chula. Además de tamaño me parece perfecta y me encanta. Y ahora pasando a ropa, voy a ir bastante rapidito porque en verdad son como cosas bastante parecidas. Pero bueno, empezando por sudadera. Esta sudadera de aquí, color verde matcha, que tiene aquí el eslogan de Nike. Y me parece preciosa, es súper bonita, abriga mucho. La calidad es increíble, la tela es espectacular. Y como esta me cogí también la misma, pero en negro, porque, bueno, un básico negro. Y como del mismo estilo también me cogí la chaqueta de Nike, que es igual que la sudadera, pero en chaqueta. Luego me cogí estas mallas que no pueden ser más cómodas y más bonitas, que son grises y abajo tienen como el tic en blanco en Nike. No sé si lo veis, pero tiene aquí el stick en blanco. Y estas me las puse para la uni esta semana. Y de verdad, comodísimas. Las puse con la sudadera verde y la verdad es que preciosísima. Luego, una camiseta blanca de Nike básica, que
viene bien siempre. De entrenar me cogí esta camiseta de entrenamiento de Nike, también negra, súper sueltecita, súper cómoda. A conjunto me cogí también el top deportivo, que me encanta porque tiene almohaditas súper cómodas y aparte se ajusta muy bien al cuerpo, es súper cómodo, absorbe muy bien el sudor y tal, precioso. Y bueno, obviamente las mallas de Nike Pro, que la verdad es que me encantan. La verdad es que no soy mucho de este estilo porque no tiene fruncido ni nada, entonces no marca el culo, pero la verdad es que me han sorprendido a bien. La verdad es que hacen muy bonita la figura y son súper 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 cómodas. Ya, por último me cogí este pantalón de chándal en color así como beige camel clarito precioso, también de Nike, y es súper cómodo, un pantalón de chándal súper básico, que es un 10. Nada, eso es lo que me cogí en Sprinter, que la verdad es que fue todo precioso. Viví un momento único que creo que rara vez voy a volver a vivir en mi vida y estoy súper agradecida. Así que nada, con esto vamos a organizar entera la habitación, a ordenar toda esta ropa, me hago otro matcha y empezamos a hacer cositas de la uni. Buenos días por la mañana, bienvenidos al último día del vlog, que hoy es domingo. Y nada, son las 11 de la mañana y quería dejar el vlog por aquí porque a las 12 tengo un partido de pádel en casa de mi amigo y si no, no me da tiempo a exportar el vídeo. Entonces dejo el vídeo por aquí y que me podéis seguir en Instagram, que ahí subiré todo lo que hago durante el resto del día y durante todos los días también os voy subiendo como cositas puntuales, links de ropa, etcétera. Yo creo que os puede interesar muchísimo. Y nada, que os quería dar las gracias porque ya somos 100.000 seguidores y no me lo puedo creer. A lo mejor hago un especial 100.000, así que dejadme ideas si se os ocurre algo. Y nada, que nos vemos en el próximo vlog, que espero que os haya encantado este, que os lo hayáis pasado súper bien y que os haya ayudado a ser un poquito más productivas. Y nada, os mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.